Me estoy rayando muchísimo. ¡Te da vuelta, te vale, va más perdido que yo, vamos perdido. Yo miro con calma, Luis. ¡No, 25 segundos! ¡No tenemos equipo! No puede ser, tío. ¡A tomar por culo! No puede ser, tío. ¡Eh, hey, chocomate! Se acaban de cargar a Tomate, se acaban de cargar a Adri. No, 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 va a pero no hay tiempo para reírse, vamos, venga, sigue. Es imposible que lo encuentren, es imposible. Dale al triángulo, silba un poco para reírte de ellos. Esta, esta. Era la vida. Sí, no me lo podría creer, no me lo podría creer. Triángulo, triángulo, triángulo. 3, 2, 1. Chavales, hoy os traigo un nuevo pedazo de vídeo. Hoy os traigo un vídeo que grabó Gref con los suscriptores. Es un vídeo de Proham, sé que tardo bastante en subirlo y... Ojo, porque tengo Heretics. Gente, vale, he tardado bastante en subir vídeos y tal porque he estado en GamerGeek. He conocido a muchísima gente, un montón de colegas que hablo un montón con ellos. Aquí tendréis algunas fotos, tanto con amigos, tanto con youtubers, etcétera, etcétera. Bueno, gente, de verdad, me lo pasa muy, pero que muy bien. Y dicho todo esto, espero que os guste un montón este vídeo. Recordar, poner el código Bertox en la tienda de Fortnite, ¿vale? Y mandarme captura por Twitter o por Instagram, Bertoxite, ¿vale? Que estoy muy activo últimamente. Y deciros una cosa muy importante, que dentro de muy poquito haremos un sorteo entre toda la gente que usa el código Bertox en la tienda de Fortnite. Así que, dicho todo esto, dentro vídeo, gente. Vale, dos para dentro, vale, vamos a poner el profint. El escondite con una vuelta de tuerca. Jugad dos rondas y desempeña un rol diferente en cada una. Gana el equipo con más pumpons. Con más... ¿Qué digo? Pumpons. El equipo de los elementos debe disfrazarse con elemental para evitar que le detecte recoger monedas para anotar un punto. Los elementos emiten. El equipo no me interesa nada. Creo que esto va a ser mejor que bueno, le damos, ¿no? Sí, dale, ya está. La ronda 1 comienza. Sí. Ah, vale, tenemos que cazar. Ah, vale, vale. Sí, sí, sí. Pero si nosotros somos ahora mismo los que atacamos, ¿no? Nosotros pillamos. Sí, sí. Mira. Hay una furgoneta en medio de mapa, chavales. No entiendo nada. Me cago. Bueno, ya está, ya está. Buena, buena. Y puede ser cualquier cosa de las que hay en el suelo. Sí. Una manzana. ¡Ahí la manzana! ¿Dónde? Es imposible darle. Sería totalmente imposible darle. ¿Y las monedas qué hacen? Ni idea. Aquí está la manzana. Soy yo, es imposible darme totalmente con el arco. Tú, pero aquí te podías extender muy bien, de que pones a verte ni de coño. Aquí lo tienes a tu juntado. La manzana está aquí. Es chunguísimo darle. Aquí. Ahí está. ¿Dónde? Ya está muerto. Hola. Ah, espérate, que la granada muy bien es lo suyo, lo puedes poner a bailar, ¿no? Hola. A mí no me escucháis, ¿no? Joder. Yo a vosotros sí, pero a mí no, ¿no? Voy a llorar. Sí, nos oímos entre todos, brother. ¡Ah, qué guay! Bueno, hay alguien que está en una hangar ahora mismo. Sí. Una granja, tío. Alguien se ha metido en una granja. ¿Qué? ¿Dónde está el que queda, macho? ¿Qué es eso? ¿Nada? ¿Ya está? ¿Lo ha matado alguien? ¡Qué buena! Vamos a hacer una selección de los suscriptores más leales con los cuales vamos a jugar a Prohunt. Y vamos a hacer un grupo de 6. Más legal que yo, vamos. Lucía, ¿quieres estar en ese grupo? Sí. Me has convencido. ZDK Emilio, ¿te apetece jugar? Joe Gamer, ¿eres realmente de Face? Realmente no. Me has intentado engañar en mi propio directo. Te quiero, brother. Bertox, amigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Todo bien, Bruston. Pero escúchame, a mí no me puedes echar, ¿eh? Soy el primero en llegar. ¿Te acuerdas de cuando nos fuimos de copas tú y yo? Exacto, me acuerdo, claro que me acuerdo. ¿Y lo bien que lo pasamos, tío? Sí. Pues aquí no lo vas a pasar también. Bro, no. No, que tú eres un puto grande. Que te mantengo aquí como que me llamo... Porrillo, porrillo, ¿llevas un porrillo encima? Sí. Porrillo, ¿crees que es una buena influencia en mi jodido canal que jugar con alguien que se llama Porrillo, tío? Bueno, hasta luego. Ah. Adri. ¿Qué pasa, bro? Tú eres un puto grande, no me hace falta saber más. No hace falta que me lo digas. Es que esto es... Hola, jaja, ¿qué hace? ¿Me recibes? Oh, lo siento, estoy llorando. Tenemos granada buggy para ponernos a bailar y el arquito. Por favor, ¿qué es esto?
Cuidado que te quita vida, eh. Ah, vale, si disparo con el arma no me quita vida, eso me gusta. ¿Puede ser que aquí algún dinosaurio esté de más? Hostia, ¿yo te has cargado a uno? ¿Dónde estaba, loco? Pues detrás, en nuestro spawn. Pero soy muy malo en este modo de juego, en plan, no cazo, no encuentro nada. Nunca lo podría hacer. Tío, ¿dónde está la gente? Yo no lo sé. A mí no me va a encontrar nunca. La casa, chavales. Está súper bien escondido, tío. Oye, cuando se escucha el fium, ¿ese es que hay alguien cerca o qué? Creo que sí. Vale, suena por aquí, ¿eh? Suena por aquí. ¿Qué te apuestas que está aquí dentro? Es que no sé identificar si está lejos o cerca, tío. Tío, pero que el pitillo ese, yo no sé dónde está. No me lo puedo creer que vais a ganar la ronda. Hacer algo, hacer un ruido, lo que sea. Tío, somos malos o somos una mierda, tío. 10 segundos. ¡No me lo puedo creer! Lucía, no me lo puedo creer que habéis ganado dos escondidos y una polla. ¿Qué coño erais? Estoy flipando. ¿Qué? ¡Vamos! ¿Qué era? La silla que habéis intentado darle a la silla 50 veces y no le habéis dado nada. ¿Qué dices? La silla del lado del coche de granero. Buah, mira, ¿coges esto? Me encanta cómo se transforma, me parece la polla. Madre mía. Vale. Está chungo que nos pillen. Mira, estará bien, chula. Sí, seguro que estoy pasando por la alarma y te dando todo el coraje. Me acabo de dar cuenta que tengo 30 de vida. Claro, me acabas de dar una pizza, lo sabes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque 30 de vida es algo que es chiquitito. Ah, bueno. Se supone. El tomate está arriba. Es una cosa pequeña. Sube. Le estoy dando yo al mando como si estuviera jugando yo. La tensión de esconderte y que no te vean. Un minuto. Sube para arriba del toque, era un tomate. Para vosotros, amigos. Arriba del. Mi hermano dando la vida también. ¡No, tú! ¡Te has matado! Bertox, confiamos en ti. Confiamos en ti, Bertox. Confiamos en ti más que nunca. Tranqui. Un minuto. ¡Ahí está! ¿Me rayo? Tengo miedo. Me estoy rayando muchísimo. ¡Me da vuelta, ¡Ah, vale, va más perdido que yo! ¡Vamos perdido! ¡Me subieron tan calma, Luis! ¡No, 25 segundos! ¡No tenemos equipo! ¡No puede ser, tío! ¡A tomar por culo! ¡No puede ser, tío! ¡Ey, tomate! Se acaban de cargar al tomate, No. Va, pero no hay tiempo para reírse. Vamos, venga, sigue. Es imposible que lo encuentren. Es imposible. Dale al triángulo, silba un poco para reírte de ellos. Esta. Da la vida, pero sí, no me lo podría creer. Triángulo. 3, 2, 1. ¡Verdad! ¡Oh! Tío, ¿qué era? ¿Cómo que derrota, imbécil? ¿Cómo que derrota? ¿Pero cómo que derrota? ¿Cómo? ¿Cómo que derrota? Vale, vamos a hacer la última ronda, que solo os podéis esconder en cosas grandes. En plan, tampoco que os pido que cojáis el granero entero, pero que en cosas chiquititas, tipo latas y mierdas, así no, ¿vale? A ver si así ganáis, vale, o tú perdéis. ¡Ah, dónde me escondo yo! Una polla. No, ¿por qué? No puedo. Ah, nos han cambiado de equipo ahora. Nos han cambiado de equipo. A ver. Pues chavales, No me jodas, tío. Greg. Cosa grande, ¿no? De frigo silenciado, ¿no? Sí, yo creo que sí. Ya podemos, va. En ningún momento se ha silenciado. Simplemente estaba ideando el escondite que me hará ganar en este vídeo el ProHunt. A veces en ProHunt no hay que buscar las cosas más pequeñas. Cosas grandes, como de grandes. Sila un poco o algo. Sé buena gente. Pero no me tiras a mí la bomba. Acabo de matar a uno. Para todo está la cosa menos para dar pistas. Aunque yo no sé qué hacer en el granero, la verdad, pero bueno. Entonces estarás. Está por aquí. Vale. Tengo que estar muy cerca, tío. Pero puede ser un árbol de esto, una planta de estas. La granja no creo que esté. ¿Dónde está? ¡Qué coraje! No creo. A falta de 30 segundos, si no habéis encontrado, voy a decir lo que soy, pero no voy a decir dónde estoy. Espero que haya más objetos como yo. Es que eres grande. Has dicho antes que eres grande. No. Es que hemos pasado seguro 500 veces por su lado. Y no tenemos ni. ¿Dónde? ¡Wow! ¿Dónde estaba? Eso, le he echado una bugui. ¿Cómo te lo has pintado? Un barril más grande que mi huevo, tío. Era un barril, tío. Así que era grande, tío. Un barril. Y además era un barril encima de dos barriles. En plan, que era como diciendo: ¡Hola! De altura más que un coche. Yo silbaría un poquito, si fuera vosotros. No voy a silbar, porque puede ser que estés casi al lado mío. No, por ahí ya te estás yendo. Odio esto, tío. ¡Oh! Al lado de los coches, puede que haya algo, ¿no? Grande. Dejar de disparar, tío, que me estoy molestando un poco, la verdad. Uy, qué cerca, pero qué tan lejos a la vez. Uy. La granada buggy. Uy, que te veo con el arquito. ¡Ay, el arco! ¡No! ¡Que somos muy otakus! ¡Mátame esa puerta! ¡Dale, corre! ¡No! ¡Ay, mía, que si era grande, maldito cabrón! I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in the cradles, profanities. I see the world through ice covered in pink and bleach. Cross out
the ones who heard my cries and watched me weep. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush.